la atención puesta en lo que está pasando en distintas partes de la capital. Sabemos que la situación está media compleja y vamos a tomar contacto por lo mismo con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que lo tenemos al teléfono. Gobernador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Me imagino atento también a lo que está pasando ahí, preocupado y monitoreando, por cierto, lo que está ocurriendo en distintos puntos de la capital con este sistema frontal. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Sí, pues hemos estado todo el día recorriendo distintos puntos de la capital y monitoreando lo que pasa también en comunas rurales. Porque la verdad es que se nos vino un chaparrón más o menos. Este es como el tercero en un tren de sistemas frontales que hemos tenido uno tras otro. Las tierras están bastante saturadas de agua. Y nada, estamos, yo les digo, en el límite en varios lugares de la ciudad, haciendo lo que podemos con todas las maquinarias que hemos provisto como gobierno de Santiago y también del CERVI y otras entidades. Pero ahí estamos al límite. Me acaban de informar hace unos minutos que se acaba de ordenar la evacuación de cerca de 800 familias en la ribera o en la caja del río Mapocho, ahí en Talagante, sí, por peligro de subida del río. Llevamos 50 milímetros en menos de 10 horas. Entonces, esto no para y nada, hay que estar monitoreando. Yo voy camino ahora a Quilicura, donde hemos tenido algunos desprendimientos de tierra cerca de unas viviendas. Entonces, está bastante intenso el sistema frontal en Santiago. Ahora, ¿cuáles son los puntos críticos que ustedes pueden hoy identificar en este paso de este sistema frontal que, como usted muy bien decía, ha estado bien complicado y que, bueno, tiene una gran cantidad de agua caída, pero además también muchos sitios con problemas de inundación y todo eso? Puntos complicados que hoy podemos definir. Mira, yo te diría, hemos tenido dos evacuaciones preventivas en Baños Morales, producto de peligros de avalancha, y ahí en San José de Maipo, arriba de la cordillera, y lo otro en María Pinto, donde tuvimos un aluvión en el último sistema frontal. Ahora se suma Talagante por la razón que ya te dije. Si bien tenemos 12 pasos bajo nivel que están con agua, yo te diría los más complicados son ahí en Teniente Cruz con la ruta 68, nada menos porque es una de las entradas importantes a Santiago, claro, que conecta con la quinta región y está completamente cortada y anegada y no se ve para cuándo se pueda sacar el agua, por lo menos de aquí a mañana. Y en el caso también de Cajón Lovalle, en la comuna de Los Espejos, donde estuvimos ahí inspeccionando las casas con la alcaldesa hoy en la mañana, y la verdad es que, mira, si bien ese lugar siempre se inunda, la cantidad de agua que traía ha generado de verdad preocupación en la población, y junto con estar cerrado ese paso bajo nivel, además en la avenida La Feria estuvimos con agua entrando a las viviendas, así que tuvimos que evacuar el agua por los pasajes, transformándolo en verdaderos canales para que el agua pudiera fluir a Cajón Lovalle. Así que eso sería desde el punto de vista vial. Y en vivienda tuvimos principios de inundación en Pedro Aguirre Cerda. Estuvimos ahí también con el alcalde Luis Astudillo, monitoreando el sector. En el caso de Pudahuel, aparte de lo que te acabo de señalar con Teniente Cruz, la verdad es que el trabajo preventivo que hicimos con el municipio y con el Servio dio buenos resultados en San Juan Valdés, donde hubo inundación de viviendas la última vez y hoy día no. Lo mismo en Teniente Cruz con Lago Higgins. Y algo que la gente se olvida, pero recordemos que hace un año el Mapocho se había transformado en un basural flotante, y en esta ocasión, producto del trabajo no solamente de limpieza del río, sino que también de clausura de un vertedero ilegal que había agua arriba, que hicimos conjuntamente como gobierno de Santiago con otras autoridades, se logró evitar aquello. Y el otro lugar, te diría yo, era en Santiago también, en la parte urbana, Quilicura, ahí en Lo Cruzat, donde tuvimos una inundación muy severa hace unos dos sistemas frontales, y producto del trabajo coordinado con la alcaldesa Paulina Bodadilla y con el Servio y con la empresa que vive por ahí también, que tiene obras por ahí, logramos evitar cualquier problema. Ahora, eso es en la parte urbana. En la parte rural, yo te diría que las situaciones más complejas son la calle Arturo Prat, ahí en Lampa, donde tuvimos inundación la última vez, y si bien hay dos camiones hidrojet del Servio y también hay un trabajo importante de nuestras motobombas como gobierno de Santiago, la verdad es que está muy complejo, el agua a punto de entrar a las casas. Lo mismo en el caso de María Pinto, que lo ha pasado re mal, lo mismo
mismo en el caso de Isla de Maipo, lo mismo en el caso de Curacaví, que tenemos 70 viviendas aisladas. Entonces, este ha sido un sistema frontal, te diría yo, que a diferencia de otros, no hemos tenido tanto problema con corte eléctrico o con suministro de agua, pero sí con mucha, pero mucha agua acumulada sobre calles y también sobre terrenos que están bastante saturados. Claro, ha habido efectivamente la problemática quizás es menor en términos de clientes sin suministro eléctrico, por ejemplo, pero no deja de ser, hay 16.000, más de 16.000 clientes todavía con ese tipo de problema, pero evidentemente en comparación con lo que hemos visto en los últimos sistemas frontales ha sido mucho menor. Usted hacía una especie de catastro, gobernador, respecto a cómo están los distintos puntos, ¿no? Y comentaba, por ejemplo, el ejemplo de Quilicura, valga la redundancia, de cómo también se trabajaron para que este sistema frontal, ciertos sectores no fueran problemáticos, pero sin embargo hay otros, como por ejemplo en Pudahuel, lo que es este paso de la ruta 68, ¿no? Que llama la atención por tercera vez, inundado, además el punto de entrada a la región metropolitana desde la región de Valparaíso, uno de los puntos, digamos, pero tal vez el principal. Me imagino que también hay una preocupación especial porque ese sector queda aislado, o sea, está cortado, digamos, y además, bueno, parece como extraño de que, no sé si no se tomaron las medidas, pero no se han hecho reparaciones o algo para evitar que situaciones como esta se vuelvan a repetir, entendiendo que ya ha sido reiterado estas inundaciones, ese paso puntual. Mira, ¿no? A ver, en este caso particular te diría yo tenemos un problema como de desajuste de la ciudad. ¿Ah? Ahí hay un colector. ¿Ah? El problema es que el colector no da el ancho para la cantidad de lluvia que estamos recibiendo. ¿Ah? Y bueno, hoy día se anunció por parte del Ministerio de Obras Públicas que se va a contratar con la empresa concesionaria directamente por la vía de ampliación de obra la ampliación de este colector para que esto no siga ocurriendo. ¿Ah? Ese es en el caso particular, además que se hizo una medida que yo estoy de acuerdo, que es que antes de tener inundadas las viviendas, preferible tirar el agua a la calle que tirarla hacia el sector de las viviendas. Eso está bien. Claro. Ahora, digamos las cosas también por su nombre. El déficit de Santiago en materia del plan maestro de agua y lluvia aprobado a principios del 2000, de este siglo, es de 2.000 millones de dólares. Es decir, aquí teníamos una tasa de inversión importante por parte del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda durante muchos años, y ahí está el parque inundable Víctor Jara, el colector de Barón Curas Reales, etcétera, entre los colectores primarios del MOP y los colectores secundarios del Servio. Pero después de la sequía, te diría yo, como que se bajaron los brazos un poco, se dejó de invertir, y hoy día estamos de alguna manera mirando esta tremenda brecha, déficit de capacidad e infraestructura de Santiago, que me hizo convocar a una reunión para la próxima semana en que estoy citando, más que citando, invitando a la subsecretaria de Vivienda, al subsecretario de Obras Públicas, al director del Servio, a la delegada y también al director de la DOH, para que veamos el catastro de todo lo que le falta a Santiago y hagamos una priorización de aquellas cosas que son más importantes. Primero, que eviten inundación de vivienda. Segunda, vía estructurante de la ciudad. Y tercero, vía secundaria. Y que después, bueno, veamos cuántos son los recursos que se requieren y hagamos un plan, oye, concordado entre las tres partes para poder empezar a implementarlo. Porque lo que está claro, estimado, es que este cambio climático llegó para quedarse. Y si bien es muy inusual que en 10 horas lluevan 50 milímetros, bueno, tenemos que acostumbrarnos que en el futuro esto va a ser probablemente la nueva norma, ¿eh? Que tenemos lluvias muy intensas en muy poco tiempo, sí. Con las condiciones que ya estamos viendo en la ciudad. Claro, una cosa es porque además estamos viviendo hace un par de años la situación contraria, ¿no? De que llovía poco, de que estábamos en sequía, ahora llega el agua, pero efectivamente usted, gobernador, decía algo muy cierto, ¿eh? Lo que es el tema de lo que es también planificación urbana respecto a si la ciudad aguanta tanta lluvia. Evidentemente, por cómo se ha construido, se ha desarrollado, parecería que no, porque estamos teniendo problemas solo con un día de lluvia, ¿no? Y ahí, evidentemente, me parece como súper atingente el hacer una especie de catastro, reflexión o trabajo para de alguna forma subsanar lo que haya que hacer, porque evidentemente tampoco es que sea normal que cada vez que llueva estemos teniendo las mismas conversaciones en programas de televisión o de radio respecto a cómo se comporta la ciudad con agua, ¿no? Y en eso, gobernador, bueno, usted hacía un poco el catastro también de cómo está la situación ahora. Me imagino que acá el trabajo respecto a las situaciones de puntos críticos continúa. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo? Entiendo que también tienen ahí reuniones con las autoridades para definir los próximos pasos. ¿En qué situación están ustedes ahora?
Mira, estamos monitoreando, como te digo, esta noticia en desarrollo. Estamos obviamente priorizando todas aquellas circunstancias donde los vecinos nos están avisando que tenemos, como se llama, situaciones de inundación de viviendas inminentes, y ahí estamos focalizando los recursos. También en el caso de las evacuaciones, yo estuve la semana pasada ahí en Talagante, en precisamente el lecho del río, y quiero decirte que si sube el río, eso puede ser una catástrofe. Sí. O sea, aquí tenemos cerca de 800 familias en dos campamentos distintos, uno de extranjeros y otro de nacionales, que viven, no te digo cerca del río, viven en la caja del río. En consecuencia, claro, no es que el municipio haya autorizado eso y ninguna autoridad lo haya hecho, pero yo creo que llegó el momento, aparte de la evacuación que estamos teniendo ahora, que vamos a ver si funciona, porque, como decía la ministra del Interior, cuando tú le dices a la gente que tiene que abandonar su casa por riesgo, no todo el mundo está dispuesto a irse de su casa voluntariamente y de manera rápida. A veces la gente se resiste, tiene miedo, obviamente, que la roben sus enseres. Pero claro, lo importante y lo más importante es la vida. Y en consecuencia, cuando nosotros creamos como autoridad que tenemos problemas de circunstancias como esta, donde está en peligro la vida, tenemos que proceder. Entonces, sigue el temporal, seguimos monitoreando que no entre el agua a las casas, que no hayan riesgo de o avalancha en la parte alta de la ciudad o de derrumbes, como voy ahora a Quilicura a inspeccionar en terreno cuál es la situación del lugar. Y por supuesto, los eventuales desbordes de río que no podemos descartar, a pesar de que la isoterma cero está bastante baja, lo que es bueno para la ciudad, igual ha caído mucha, pero mucha agua en muy, pero muy poco tiempo. ¿Y qué? ¿Hacia dónde va usted ahora, gobernador? Voy a Quilicura porque tenemos un reporte de unos taludes de tierra que estaban cediendo, teníamos desprendimiento y había un riesgo de una eventual remoción en masa que podría afectar unas 30 viviendas. Esto es cerca de los campinos, así que voy camino para allá ahora en este momento. Claro, esperemos que no sea, digamos, que no pase a mayores esta situación. Me imagino que se ha estado moviendo en distintos puntos de la capital. Le quería preguntar respecto a lo que mencionaba la ministra del Interior, ¿no? Esta iniciativa legal que quieren tomar como proyecto para sancionar, no sé si la palabra, sí, sancionar, ¿no? A quienes no hagan caso, digamos, a las alertas de evacuación respecto a situaciones de emergencia. ¿Cree que es una buena medida? O sea, por ahí va la mano como para, de alguna forma, ir normalizando, entre comillas, el trabajo también de las autoridades, porque estamos entendiendo y entendemos que hay carabineros, hay bomberos, hay distintas autoridades de terreno que a veces se les dificulta hacer un poco el trabajo desde evacuación, control o contención de deslizamiento, lo que sea, porque sigue habiendo gente en lugares donde no debería haber, ¿no? Mira, efectivamente, primero, claro, la solución estructural es que no esté en este campamento ahí, pero claro, pero no hay que ser inocente para darse cuenta que eso no se va a cambiar en el corto plazo, a pesar de que hay que partir ahora. Sí. Yo creo que, yo lo hablé el otro día con el alcalde Carlos Álvarez, ahí en terreno, y este es un tema que tenemos que abordar, sobre todo aquellos campamentos que están en riesgo vital de las personas. Ahora, lo que decía la ministra es cierto, si la gente no se da cuenta de que tiene una sanción eventualmente no cumplir la orden de la autoridad, claro, te puede pasar con que la autoridad y carabineros y demás, y los bomberos y todo el equipo de emergencia, tiene que estar demasiado rato en un lugar teniendo otras emergencias que cubrir, simplemente porque la gente no se da cuenta que este tipo de decisiones, uno, no son a la ligera, se hacen para proteger la vida de las personas, y lo más importante, son obligatorias, no son voluntarias. Ahora, otro fenómeno también que hemos aprendido, y quiero poner sobre la mesa por si hay alguien que está escuchando, porque hemos tenido mucho también comunicación con la gente de los centros de esquí, que mantiene en el sentido de que Santiago es una ciudad de montaña, uno de sus atractivos turísticos más importantes es el esquí y distintas actividades también de montaña. En consecuencia, ellos sienten que cada vez que se cierra el camino, de alguna manera se les perjudica. Ahora, le hemos tratado de explicar a ellos que esto no es aleatorio, no es una cosa arbitraria en contra de los centros de esquí, sino que lo que queremos evitar es que la gente corra riesgo subiendo por un camino que ya es estrecho, con demasiada nieve y no siempre con las condiciones adecuadas. Así que es muy probable, lo conversamos hoy día con la delegada,
que vamos a convocar también en los próximos días, pasado este sistema frontal, a una reunión a los centros de esquí, a las municipalidades precordilleranas, para ponernos de acuerdo en un protocolo, que la gente entienda que hay ciertas circunstancias que son arbitrarias, que a veces hacen que la G51 tenga que, se tenga que cerrar, porque de lo contrario, el riesgo es mayor. Imagínate un auto que se da vuelta o queda atascado en el camino, con cientos de autos tratando de subir, o miles de autos, eso sería un desastre para todos. Así que aquí tenemos que ir concordando protocolos nuevos para circunstancias nuevas, siempre teniendo en primera preocupación y primera prioridad la seguridad y la vida de las personas. Bueno, ponerle atención entonces a lo que está pasando en distintos puntos de la capital. Sabemos que la situación está complicada, no solo en la capital, por cierto, también en otros lugares de la zona centro-sur, también en el sector rural de la capital de la región metropolitana. Pero bueno, tratando de abarcar distintos frentes, gobernador, ahí también atentos a lo que están diciendo ustedes como autoridades, que tienen mucha más información sobre la mesa, por supuesto, y que quiénes son los que toman las decisiones. A ver si nos cuenta cómo está la situación también ahí en Quilicura, porque nos decían, claro, que estaba ahí lo que nos comentaba, ¿no? Hacia dónde se dirige. Hagamos lo siguiente, mira, yo estoy llegando allá a Lo Campino, le voy a pedir a mi equipo que los contacte cuando ya tengamos clara la situación y así les puedo hacer un reporte al aire de qué es lo que está pasando en terreno. Agradecido por eso también, gobernador. Le mando un abrazo, muchas gracias por esta conversación y ahí cualquier cosa estamos conversando. Disculpa, yo un llamado a la gente, yo creo que está de más decirlo, pero a veces las cosas por obvias se callan y por calladas se olvidan. Oye, el que no tenga que salir a la ciudad a andar por las calles en este día, que no lo haga. Este es un día en que ya la ciudad está bastante colapsada, si podemos tener menos gente en la calle, mejor. Sí, exactamente, porque se liberan también las rutas, se evitan algún tipo de accidente. Siempre es bueno tomar este tipo de consejos. Gobernador, muchas gracias por esta conversación y a ver si conversamos más tarde también si es que lo amerita la información. Un abrazo grande. Un abrazo, que estén bien.